Què tal com estan? A l'entrevista d'aquest cap de setmana tenim la pretensió de pensar que els presentem un personatge únic per molts conceptes, no només perquè tots ho siguem per definició, sinó perquè es tracta d'un eh, professor de semiòtica i investigació de la cultura, professor ja emèrit, perquè té 79 anys, a la Universitat de eh, Tel Aviv. Va néixer eh, a Tel Aviv quan aquella ciutat estava sota administració britànica. Per tant, es poden imaginar que també en la seva biografia hi ha els senyals de la biografia col·lectiva de la història contemporània. Em refereixo a Itamar i Zohar. Els podria dir algunes coses d'ell, però per acabar de seguida, és un professor que parla 12 idiomes, que ha estudiat el cas, el cas de la cultura catalana, que ha parlat dels sistemes de creació i dominació culturals, y ahora intentaremos, a través de uh, las preguntas al mes uh, interesantes posibles de un servidor, acostarnos a los uh, grandes conocimientos de, del profesor Itamar Eben-Sohar. Profesor, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por, por invitarme. Yo le he presentado como profesor de semiótica e investigación de la cultura. Sí. ¿Investigación de la cultura en qué sentido? Eh... Hay muchos sentidos, pero la cultura como tal era un fenómeno que ha interesado a los seres humanos desde el, los de, y la historia más, más antigua. Porque la gente en la antigüedad ya ha, te, han tenido eh, cuenta de que existen otros que tienen otras culturas, que tienen otras eh, eh, creencias, eh, etcétera. Pero como disciplina más o menos eh, formal, o más o menos, o menos organizada sobre en el nivel académico, podemos hablar, podríamos hablar del eh, comienzo del eh, siglo XIX, sobre todo eh, tal vez en eh, Alemania, bajo el nombre Kulturwissenschaft, es decir, la ciencia de la cultura, o quizás eh, tenemos en español la palabra culturología. Sí, he visto este. Es decir, que. que y, y, y esta disciplina se ha eh, desarrollado en varias direcciones. Una de estas direcciones, o al menos eh, sí, eh, una eh, dirección central, ha sido eh, interesarse de cómo la vida está organizada por los seres humanos. A lo largo de muchos, eh, muchas décadas, los eh, académicos han creado la, los hombres eh, en la academia o los eh, investigadores de algunos de, de, de varias disciplinas han creado que la cultura sea solo un rasgo de los seres humanos. pero desde los años 70 al menos con eh, el trabajo, de Luca Luigi, Cavalli Sforza y Mark Feldman de los Estados Unidos, se ha desarrollado la comprensión de que la cultura sea también un rasgo de la vida de otros eh, seres, como pájaros, pescados y primates. Es decir, que para ellos, para los animales que tienen cultura, según esta sobre o, como decir, subdisciplina de, de, eh, desarrollada por Cavalli-Sforza y Feldman y sus seguidores, la cultura es una condición para que la vida colectiva sea posible. Por ejemplo, para hacer las cosas más simples, eh, si en, dentro de una especie de pájaros un individuo, un pájaro, no puede aprender la, eh, los señales sonidas, sonidos de, 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 de su especie, no podría sobrevivir porque no habrá comprensión de cómo hallar eh, alimentos y cómo hallar una pareja. Es decir que el canto no. El canto. El canto. El canto es una condición de vida, pero el canto no es genético, no es genéticamente heredado. El canto de los pájaros es culturalmente es, es aprendido. Es culturalmente aprendido, es decir, de una generación a la otra es la condición de la definición de la cultura, es decir, rasgos o informaciones, Ajá. informaciones aprendidos intergeneraciones. Por tanto, cultura es mucho más que lengua. Claro. ¿Cultura es identidad? No, todo, todo todo que condiciona nuestra vida, es decir, lo que comemos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que creemos, todo lo que sea necesario para que podríamos sobrevivir dentro de, de la colectividad. y casi todos los seres no pueden, no pueden sobrevivir Ajá. sin la colectividad, Entonces, sin una colectividad, hasta los animales. Entonces, dentro de la cultura hay sí. diversos niveles. Por ejemplo, usted y yo, por la manera que vamos vestidos, sí. podríamos decir que, que pertenecemos a la misma cultura occidental. Más o menos. Más o menos, sí. Pero luego usted es israelí, yo sí. soy catalán, esto es otro nivel de cultura. Sí, pero, pero estamos hablando en español, que es sí, otro nivel de cultura. Pero no, hemos simplemente adoptado eh, los rasgos de una cultura muy eh, semejante, ¿no? Porque hace algunos años eh, habría nuestros todos los dos eh, u, 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 habrían que poner un, una, A corbata. una corbata una corbata corbata sin corbata sin corbata yo tengo una colección <laughs> bastante larga de corbatas sí. que no utilizo que no utilizo ya no, las no no es necesario es uh, opcional es una cosa opcional y es una cosa que puede señalar algo, ¿no? El, el, eh, la hipótesis más importante es que la cultura, la cultura no es una, un fenómeno al lado de los otros fenómenos, es a la base de la vida. O sea, cultura es todo. Sí. Pero a la base de la vida, es decir el eh, conjunto de rasgos o el repertorio en términos eh, musicales más, eh, eh, técnicos Tecnicos. el repertorio okay. de rasgos necesarios para la vida colectiva y eh, por, eh, consi eh, por consiguiente sí para la vida individual porque un individuo vive dentro de, de una colectividad y eh, muchos rasgos estos, eh, por ejemplo, en este territorio este territorio nos, eh, eh, da, nos da instrucciones de cómo de, eh, podríamos ser eh, irónicos o serios o, o um, por ejemplo... Eh, sí. eh, el sentido del humor, de, qué está bien y qué está sí, mal, ¿no? o, to become angry. Ah, ¿estar enfadados. Eh, sí, enfadados. Eh, ¿De qué modo enfadados? Por ejemplo, inmigrantes de Etiopía, mujeres inmigrantes de Etiopía en Israel son ahora más enfadadas que antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay legitimidad. Antes en Etiopía no era legitimidad para una mujer enfadarse. De, de enfadarse. Estar es decir, eh, vis a vis su. Esto pareja. solo era para hombres. Sí, sí, para hombres. Solo para hombres. Solo para hombres. Solo para hombres. Sí. Y uh, es decir, que las emociones también son condicionadas por este territorio, algo que para los psicólogos sería muy, muy difícil eh, reconocer. Y hay discusiones, por supuesto. Eh, en las humanidades y las ciencias sociales nuestra definición de la cultura era el, el conjunto de informaciones necesarias para organizar la vida pero estos biólogos estos biólogos han ido un, un paseo un paso. un paso más un paso más es decir el, el conjunto de informaciones necesarias que Hacen la vida posible. Uh -huh. el, ¿Cuáles son los elementos más importantes de una cultura? ¿La lengua, por ejemplo? Eh, la lengua. Yo no sé de, de. Porque la lengua es una expresión muy eh, particular a los seres humanos. Hay lenguas. Eh, de, de, eh, 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 los animales también tienen lenguas, pero no en el mismo sentido. Yo hablo ahora como una semioticista, es decir, tienen, tienen eh, sistemas de... De, de lenguaje. De, no de lenguaje, pero de señales, yeah. de señales para comunicar. Pero los seres humanos han podido eh, desarrollar una lengua probablemente no solo por eh, razones cognitivas, sino también por un desarrollo de la de los eh, eh, órganos. Órganos, órganos físicos eh, uh -huh. de, de la boca, la lengua, la lengua, es decir la lengua física the tongue como decir en español. Uh -huh. la lengua la lengua sí, sí. La lengua que puede eh, por ejemplo, los Homo sapiens tenía la lengua que nosotros tenemos, pero los neandertales probablemente habían una lengua, eh, eh, pegada. Pegada, pegada, sí. Y pegada no era, al paladar, y entonces sí, no podían no, no pronunciar era, no palabras. era posible para ello eh, producir algunos sonidos que no, <laughs> nosotros lo podemos hacer. Es decir, que como investigador la cultura siempre tengo esta eh, pregunta de, de, de empezar, ¿qué empezar? ¿Dónde empezar? ¿Qué es? El factor más importante en, en, cada, en cada tipo de, de preguntas hay que buscar lo que es lo que Aristóteles ha llamado primus motor, ¿sí? en latín. Es decir, algo que sea en la, en la base de una cadena de, de eventos. Even, uh -huh. Acontecimientos. Y, sí, acontecimientos. Y, eh, en las ciencias sociales y, y en las humanidades frecuentemente no podemos ir a la, a la base, a las raíces de esta cadena, pero hablamos de algunos fenómenos eh, muy visibles que, que ya son formalizados, que ya... Son eh, aceptados como, por ejemplo, lengua, literatura, teatro, eh, comportamiento social, código de vestidos, etcétera, eh, organización política, organización eh, sociopolítica, organización económica, etcétera. Pero bajo todos estos fenómenos hay a, a otros factores o otros eh, parámetros que eh, eh, son involucrados en, eh, no en manejar, pero en mover, en mover la cadena de, de que estoy hablando, es decir, la cadena de. Acontecimientos? De acontecimientos. acontecimientos. Sí. Y, por ejemplo, la lucha para la, la in, independencia de Cataluña. ¿Qué son, ¿Qué son las razones históricas? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿De qué modo la gente entiende esta lucha o... Este, este programa de independismo. Eh, cuando uno lee la literatura sobre todo esto, hay, eh, eh, es muy difícil entender de qué se trata, de qué se trata, por qué... La gente en Israel me pregunta siempre, ¿por qué los catalanos quieren ser independientes? ¿Qué, qué, ¿Qué problemas tienen con...? Eh, ten, tenemos, eh, tenemos, he tenido algunas relaciones con, eh, con españoles no catalanes que han venido a Tel Aviv. Eh, hemos tenido una discusión. Yo personalmente eh, estoy muy... Eh, Apoyando a la idea de, de independencia de todo grupo que quiere una independencia, porque hay muchas razones para apoyar a esto, pero ellos dicen: ¿Qué problemas tienen los catalanes con España? Son ricos, producen mucho, tienen una vida muy, muy buena, calidad de vida. ¿Por qué crear problemas con la, la, la independencia? La situación, por supuesto, será más, eh, más peor después de la independencia. Okay? Muchos catalanes me han dicho la misma cosa. Y entonces yo ya en, en los años 90 vení aquí para estudiar, para conocer un poco el movimiento. En la historia del movimiento, del catalanismo, del movimiento catalán, dentro de mi proyecto sobre la planificación de culturas. Porque la cultura, por un lado, como he presentado, es una organización de posibilidades para manejar la vida, pero hay que preguntar quién o quiénes han inventado esta cultura. ¿La cultura se ha emergido espontáneamente? ¿Ha emergido espontáneamente? Emergido ¿O con la, la participación, la involucración de, de la in, política? No, de individuos. No necesariamente de política, de individuos. En la historia, desde la antigüedad, desde la antigüedad podemos ver muchos casos de planificación que viene o de arriba, es decir, del poder, mm. o de abajo, por individuos. En la antigüedad es muy, muy difícil identificar estos individuos porque los documentos que hemos tenido de la antigüedad simplemente no hablan de eso, pero de vez a otro, de vez a otro, tenemos algunos nombres. Pero, profesor, si venimos al siglo XXI, sí. los dos grandes planificadores culturales deben ser el capitalismo por un lado sí. y el Estado por, por el otro lado, ¿no? Sí y no. <laughs> ¿Cuáles son los cómo, cómo principales planificadores siempre, porque, culturales? Por ejemplo, solo desde los comienzos del siglo XIX los Estados son interesados en que los ciudadanos aprendan algunas cosas. Uh -huh. Hasta el romanticismo, el romanticismo también ese era una, un resultado de esta, eh, este desarrollo, diríamos, eh, político de la creación de los estados modernos. Los estados, moder los estados premodernos, antemodernos, no eran interesados en que un, los individuos, por ejemplo, aprendan una lengua común. Hasta en Francia. En Francia, por ejemplo, había varias lenguas. Mm. Una de estas lenguas utilizada por el poder. Eh, en España también, la unificación era muy temprana, muy temprana en relación con otros países. Pero, por ejemplo, si, si tomamos eh, el caso italiano, no había una lengua común, no había un Estado italiano, es, era una invención de del, eh, los años 60, del siglo XIX, y, eh, y la lengua italiana no era una lengua hablada de ninguno, de ninguno en Italia. Es decir, que había que inventar la nación italiana, había que inventar... Eh, la lengua italiana, había que inventar muchas ideas eh, conectadas con eh, todo esto y eran ideas que venían de abajo, no de arriba, no de arriba, de, de intelectuales, de un grupo de no más que 80 personas en toda Italia, escritores, filósofos, yo no sé, de tipos de, de educadores, etc. Y por eh, un conjunto de, de, de desarrollo histórico, el eh, Estado ridículo del norte de Italia, de Savoia, el Principado de Savoia, simplemente ha adoptado estas ideas. Y ha ah, ha tomado estas ideas para crear un Estado bajo eh, el reino de, de Sardenia, Piemonte-Sardenia. Piemonte, Sardenia. No siempre con el consento de Consentimientos. Todos, consentimiento de todo, todos eh, los que habitaban eh, en el la territorio y hoy en día hoy en día hay una oposición creciente contra esta planificación de acuerdo entonces de momento tenemos que el estado es un gran planificador cultural es una agencia de planificación o una agencia de planificación no cultural. No, no siempre es el el fuente uh -huh. de la planificación por ejemplo en Galicia en País Vasco y, eh, y ¿cómo decir en inglés? Eh, Tomo la libertad de decirte también en Cataluña, Muy todas estas ideas han nacido, son nacidas en eh, la cabeza de no, de no poderes, de no poderes, es decir, en Galicia con... Eh, con una poetesa Rosalía eh, de Rosa, Castro, Rosalía de Castro, su marido y un grupo pequeñísimo de gente de, a, al, eh, eh, con, eh, a través de los festivales eh, de, de juegos florales eh, copiados de Cataluña, en Cataluña copiados de, de um, sur de Francia, de Occitania, Je floraux. Uh -huh. eh, todo eso, festivales en que de golpe la gente oían a la lengua más o menos hablada sí de su país no no era no era el no era el, el Estado el, no, no era eran Estado, poderes no, fuertes no era el proyecto eran 80 de, personas digamos sí. ¿no? o, o menos, menos o menos, menos diez menos, o menos menos en eh, Galicia aquí en Cataluña sería uh, Prat de la Riba tal vez bueno Sí, sí, eh, tenemos, tenemos aquí expertos un, que nos, que eh, expertos nos pueden. Expertos que nos que puedan, pueden. Eh, puedan, pero. Entonces, ¿estamos en el caso de Cataluña o también sí. de Galicia, del País Vasco, en una especie de lucha de David contra Goliat? <laughs> no, estamos en la situación de que alguna gente identifica una, un problema o unos problemas con la vida en, diciendo. La vida no es buena para nosotros. ¿Por qué la vida no está buena para nosotros? ¿Por qué los otros toman las decisiones sobre nuestra nuestra vida? Por ejemplo, Castelao en su Biblia eh, <laughs> gallega, siempre en galiza, siempre que es eh, llamada la Biblia eh, gallega, dice: el niño Gallego va a la escuela y de golpe el profesor habla a él en una lengua que no entiende. Era la situación del, del siglo XIX, ¿no? Que el español, castellano no era una lengua conocida por eh, los eh, paisanos. Es que de golpe, como en Escocia, como en muchos otros países, una, un grupo entero de ciudadanos eh, 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 se cae en una situación en la cual está, tiene el sentimiento de ser discriminada, eh, discriminado, ¿De, sí, de ser discriminado. ¿De que está amenazado? Yo no sé si amenazado, per, per, discriminado en el sentido de, que de, de tener menos pri, pri, privilegios, menos posibilidades de no ser igual. Pero en otros lugares, por ejemplo, en todo el mundo árabe, el niño árabe en Marruecos, en Egipto, en Líbano, en Siria, en Palestina, en Israel, en Irak, etc., no utiliza la lengua de la escuela. Es decir, que el niño árabe que va como el niño galego, gallego a la escuela, de golpe escucha y debe aprender, leer y escribir una lengua casi ajena. Y eso no crea ningún proyecto de planificación eh, contrario o posicional. Es decir, que no, no es una condición suficiente para que, que ideas parecidas eh, eh, sean eh, eh, sugeridas o creadas. Mm -hmm. en El en, en, y, y, como a, a, hemos aprendido del, del trabajo de los biólogos culturales, sí. copiar los otros es un fenómeno muy importante. Es decir, los italianos han copiado las ideas de la Revolución Francesa, los españoles gallegos también. Levantamiento en Galicia era una copia de, de, de algunas ideas. Eh, que han venido con la ocupación de Napoleón aquí. Eh, en eh, otros países han copiado las soluciones ita italianas, etcétera. Cuando se sabe que se puede alcanzar unas condiciones mejores en la vida social con, a través de una lengua, aparece, emerge la idea de de planificar o inventar una lengua separada. Pero cuando no, no hay, cuando una lengua separada no te da nada en la vida o da al revés, al revés, una, una, una situación peor, una situación peor. Por ejemplo, con, eh, con el, eh, la lengua ga, no galega en, en Irlandia. Irlanda, gaélico. Gaélico. Con, el gaélico no, no ha tenido éxito. Habla en inglés. Habla en inglés y el nombre de los gaélico hablantes era hace, yo sé, la última vez que he examinado esto era hace ocho años, setenta mil personas. 70 mil personas en toda Irlandia que hablaban el gaélico como lengua materna. Materna, maternal. Ma materna. materna, mm -hmm. Es decir, que hasta el gobierno, desde el momento de que, en, que, en el que el gobierno irlandés ha dejado eh, querer a los ciudadanos que aprenden el gaélico, Irlanda ha podido juntarse con, el Unión, con la Unión Europea con más éxito, porque mucha energía, energía que había sido investida en eh, el, el aprendizaje, en la educación lingüística en Irlanda, se ha liberado por, por, eh, por, por eh, utilizarse para otras, otras, tareas, otras tareas. Y hoy en día... Como que si quieres ser diploma, eh, diplomático. Diplomático. inglés? No, de Irlandia no debes aprender el gaélico. They have given up the idea. Simplemente. Mm -hmm. Es decir, que la, las condiciones de planificación cultural son muy complejas y hay muy, muchas contradicciones y siempre. Siempre vemos en cada movimiento más que un, una dirección. Hasta aquí en Cataluña no era una, un movimiento unificado desde los comienzos. No. Era un movimiento que hablaba sobre excursos en la naturaleza, eh, hasta abrir la, las ventanas eh, de higiene, las ventanas, sí. higiene, aire, etcétera, etcétera. Es decir, eh, eh, sanidad, eh, espíritu. En, en, ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué era el base de todo esto? ¿Para liberar la gente o para crear una cultura diferente, para inventar una, una identidad separada? En Canadá, el primer ministro Parizot de, de Quebec... Durante el referéndum de 94, ha declarado: Nous sommes différents, <laughs> es decir, somos diferentes, somos diferentes, tenemos una otra cultura, no podemos ser canadienses, debemos ser independientes en todos sentidos. Han tenido mucho éxito, por ejemplo, en, eh, con la introducción del francés. No solo en Quebec, pero en toda Canadá. Hoy en día no puedes ser primer ministro de la Confederación entera sin saber la lengua francesa. Pero lo que importa aquí no era la lengua, era el reconocimiento de la importancia del grupo francés, eh, históricamente francés, en Canadá en Canadá. Es decir, que hasta en lugares, en territorios como eh, eh, de Terranova, Newfoundland, uh -huh. donde no había ningún francés. Sí, había, había, había una ocupación francesa durante algunos, eh, década, algunas décadas en, el, eh, en la parte occidental de la isla, pero hoy en día no hay franceses. Hasta en, en Terranova el francés es una lengua reconocida, pero no como lengua. No, pero en Israel, las nacionalistas de la derecha quieren ahora eh, convertir o, o eh, cambiar el estatus de la lengua árabe. La lengua árabe es una de las dos lenguas oficiales del Estado. El hebreo, el árabe y el inglés como lengua de cortesía, no lengua oficial, pero lengua de cortesía, como era durante eh, la ocupación británica del país, pero en, en aquellos tiempos era en, en, en serie diferente, en orden diferente: Bien. es decir, ran, eh, inglés, árabe y hebreo. Y Por ahora mí. es hebreo, árabe hebreo, y hebreo. Ellos quieren hacer una ley. De convertir el árabe de una lengua oficial en, una, en la definición de una lengua con estatus especial. ¿Por qué? No, no habrá ninguna diferencia en la realidad. Habrá que producir todos los documentos, los eh, seños, señales de, de lugares, etcétera, también en árabe. Pero quieren hacer el árabe una lengua más menos importante sí es decir se trata de una y la mayoría de los árabes israelíes por ejemplo hablan hebreo sin problema <laughs> el, el, eh, la ironía histórica o lingüística de todas estas situaciones es que la lengua hablada árabe de la palestina eh, es más próxima del hebreo y arameo que del árabe literario. Es decir, es que para el niño árabe en Israel, por ejemplo, aprender cómo leer y escribir el hebreo sería frecuentemente más simple que leer y escribir el árabe. En estas condiciones, ¿qué futuro le ve a la cultura catalana? Yo no sé. Yo no sé. La cultura catalana se ha tenido un éxito increíble cuando desde el comienzo, porque el catalán y la identidad catalana eh, probablemente eh, se ha mantenido a través de los siglos con más éxito que, que en Galicia o en el País Vasco. Es decir, que ya cuando el movimiento catalán era a los comien comienzos, 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 la situación ya era más avanzada aquí que en otros, eh, otros, otras regiones de en España. En Galicia había que inventar todo de, ab ovo, ¿no? No, mm -hmm. ab eh, como de de decir en latín. Sí, sí. Pero, eh, aquí aquí era en, en un sentido más simple porque la burguesía hablaba la burguesía como sabemos hablaba catalán y tenía rasgos de vida diferente de vida hasta yo no yo no no quiero mucho el término mentalidad pero Voy a utilizarlo porque hasta la mentalidad, es decir, las actitudes eh, cotidianas de la vida aquí en Cataluña eran diferentes y como visitante, yo como visitante, diletante sin conocimientos eh, profundos sobre Cataluña para mí era muy visible desde, desde mis visitas ¿Sí? primeras. ¿Qué, qué sí. veía? Simplemente las reacciones de la gente, la, la manera de organizar cosas, la estética, la estética eh, de la ciudad, la estética eh, urbana, la, la, la posición de de ideas avanzadas. Eh, yo sé que, que para muchos eh, el nombre de Gaudí eh, es un poco curioso, que, romantizado, o exagerado, pero pero hasta, hasta eh, el hecho de que una persona como Gaudí, que en otros lugares hubiera, hubiera sido considerado como loco, podía podía trabajar podía crear cosas podía inventar aceptado quizás para muchos como una curiosidad pero pero podía pero construir podía edificios. construir algo sí, ¿sí? Eh, era un rasgo que que, que no podemos eh, tomar por supuesto porque en otros lugares no es posible tomar iniciativas, es decir, que lo que era muy visible aquí en Cataluña para los ojos no especialistas de un visitante era la, la posibilidad de tomar iniciativas, de, de crear, de innovar, de hacer innovaciones, de sugerir innovaciones o de luchar entre sí sobre ideas de innovación. Y, um, y es quizás eh, la diferencia entre Cataluña y eh, otras regiones. Yo sé que mucha gente eh, no quiere oír eh, estas ideas. Por ejemplo, Suecia, la, el país, el Estado de Suecia, Sweden, Suecia, Suecia, en, en Suecia. Uh -huh. Era un país culturalmente, es decir, desde el punto de vista de planificación cultural, innovaciones avanzadas, eh, eh, libertad de, de pensamiento, eh, posibilidades para, para crear nuevas cosas, era muy, muy eh, avanzada entre los años 50 y los años 80. Pero desde los años 80 he observado como, un, como, un, como una, una persona que conoce o que conocía al menos eh, en alguna profundidad la, la sociedad sueca que me era, habitaba en Suecia, he aprendido la lengua, he aprendido eh, la historia, he hablado con mucha gente a lo largo del país, etcétera. Poco a poco, todo esto se ha cambiado en una otra dirección. Y un día me han hecho, han hecho conmigo una entrevista en Islandia sobre innovaciones, planificaciones, etc. Yo he dado el ejemplo de la Suecia, que era una, un país muy dinámico, muy energético desde este, este punto de vista. Todo era planificado a lo largo del siglo XIX, toda la cultura sueca que conocemos, es decir, esta eh, cultura de igual, igualdad, de... de, 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 de de privilegios eh, iguales para las mujeres, de, de posibilidades para niños de todas eh, eh, clases de, de participar y avanzar en la vida, etc. Todo esto ha sido diminu disminuyendo. 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 En el sentido de un democratismo falso, es decir, que los niños empezaron a recibir el señal siguiente, no hay que destacarse de los otros. Y este señal o esta instrucción escondida, escondida, es decir, no expresada con palabras eh, muy expresadas, era ya sé, en como el raíz de todo este desarrollo de que no hay que destacarse no hay que des, en, en ningún sentido mientras que antes la gente quería que destacarse ah, uh -huh. y sin esta voluntad de destacarse en la vida no sería no está posible sí, inventar nada si hablamos del mundo sí ¿Quién es el principal planificador cultural del mundo? Steve Jobs, Bill Gates, uh, Donald Trump, Hollywood, uh, los japoneses, uh, los indios, uh, los chinos. Yo, yo eh, necesito mucho dinero para crear grupos de investigación y comenzar a discutir esta pregunta muy, muy interesante y muy básica para toda no, nuestra comprensión de, de esta cosa, porque Trump quiere planificar. Es un fenómeno eh, tal vez nuevo en la cultura americana de, al menos eh, reciente. Es decir, los, en los comienzos de los Estados Unidos había una planificación cultural muy, muy energética con los fundadores, los, de los padres, ese, fundadores. Los padres fundadores, fundadores, sobre todo la relación a la naturaleza, etcétera. All eh, men sí. are created yeah, equal, esto yeah. sí fundamental. Sí, sí. No. Y, y todo esto con el, 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 el agricultura orgánica, ideas que vienen de California, sí, y difundidos a través del mundo entero, etcétera, venían de, pero este grupo de intelectuales, escritores, etc., en los Estados que era que, que existía en Europa, eh, como resultado de la Revolución Francesa, no existía en los Estados Unidos eh, hacia los finales del siglo XIX. Por ejemplo, eh, Tom Harrington puede corregirme, pero eh, la la última escritora que ha, in, que ha creado unas ideas para cambiar y planificar la vida era eh, Bichem, la escritora que ha escrito eh, Tom, Tom, eh, Uncle Tom's Cabin. Uh -huh. el, la, cabina, la cabaña del tío, Tom. La del tío Tom. Después de esto, por ejemplo, la, la, la literatura americana no participaba en la en la lucha de planificación. No creía ideas, instrucciones para solucionar. No creaba. Mm -hmm. No sí, creaba sí. No, solución, no, soluciones sí. para la vida. Es decir, que los hasta en la lengua inglesa utilizada en los Estados Unidos, un intelectual es un hombre que explica cosas, no que, que genera soluciones. Mientras que en Italia o en España o en Francia, un intelectual es, entre otras cosas, un hombre que, que genera soluciones para la vida. Es decir, como intelectual, yo digo: sería preferable, preferible. preferible hacer esto y esto. Mm. Es, sería preferible para los gallegos hablar gallego. <laughs> Pero la, el proyecto gallego no, no, no ha tenido éxito. Uh -huh. ¿Por qué? Al revés, en oposición a Cataluña, no ha, eh, con, con, con el proyecto no se ha acumulado un capital nuevo en Galicia para mejorar la vida de los gallegos y a lo largo de las décadas han, aprend, han aprendido el castellano. Y no hay gran interés en Galicia de mantener la, la lengua en, eh, a lo largo de la población. Usted, eh, su lengua materna es el hebreo. Sí. Y después habla árabe, inglés, francés, sueco, español, noruego, danés, italiano, ruso, alemán. Lee el islandés. Uh, y sospecho que usted debe tener muchas otras cosas. Si le hablo un catalán seguramente usted mantendrá bastante al que le digo. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no. uh, dígame, <laughs> ¿Qué, es, ¿qué es lo más interesante de, de, de tener este dominio de tantas lenguas? ¿Qué ha descubierto usted que ha puesto en contacto en su cerebro tantas lenguas sí. distintas? <laughs> es una, una pregunta que, que sería difícil contestar. Eh, mi profesor en la Universidad de, de Jerusalén, que conocía la, 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 la historia de mi vida, me, 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 me ha dicho una, una, una vez que porque he crecido monolingüista o monolingüe, monolingua, he desarrollado un hambre, un hambre. Para, para, más lenguas. para más lenguas, pero es una, una explicación de, que es una broma. Mm -hmm. yo creo que, que si, si tienes interés, por ejemplo, en la cultura, para mí estudiar solo una cultura, solo la cultura que conoces, sin la posibilidad de, la posibilidad de compararla, con otras culturas es ridículo. Hay lingüistas que creen que basta saber su lengua materna. Por ejemplo, la, toda la escuela de Chomsky, Homsky, Chomsky. ¿no? Sí, pero la, el, el nombre verdadero es Chomsky, uh -huh. <laughs> porque la familia viene de la, de la ciudad de Chomsk, en Rusia, pero en América. Acá, <laughs> se chiamano <laughs> Chomsky. Chomsky. So, Come Kissinger, eh, ¿no? Sí. eccetera. Che cosa con lui? No se llama Kissinger? È eh, un nome alemán, Henry Kissinger, uh -huh. uh, eccetera. Yeah. Ah, hay hay cose in co sí, sí. Francia: il eh, eh, Prince of Wales, il eh, Prince eh, Carlos. El, eh, Carlos de Gales, non Charles of Wales. ¿No? En, yeah, en, claro. en España traducen todos esos nombres. Sí, nuevamente sí. sí. Pero Chomsky o todo este movimiento, las lingüistas, los lingüistas de, de, de esta escuela siempre, siempre han mantenido que no sea necesario saber más que una lengua para entender el mecanismo de las lenguas. Y por eso han hecho generalizaciones ridículas sobre lo que existe o no existe en el mecanismo de las lenguas del mundo, eh, donde hay más que 3.000 lenguas, al menos, hmm. 3.000 lenguas, eh, con, con eh, posibilidades totalmente diferentes de, de organización eh, mental y hasta organización de, de, de repertorio de sonidos. Y por eso, simplemente como, como nacido en una, un pequeño país como aquí, eh, en la escuela la, eh, la lengua inglés era la lengua eh, ajena obligatoria. El árabe también en mi escuela de Tel Aviv. Hoy en día ya no es obligatoria. En la mayoría de las escuelas hay la posibilidad de seleccionar. En Israel, entre francés y árabe. Y la mayoría de los padres prefieren que sus, eh, que sus niños aprendan el francés más que el árabe. Entre otros, porque si, si aprendes el árabe, aprendes el árabe escrito. Y el árabe escrito no es una mm -hmm. lengua hablada de ninguno. Es decir, que hay problema con esto. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo aprender latín para, para visitar Italia? O yo no, yo no sé. Y yo creo que sin la posibilidad no solo de aprender lenguas, eh, pero habitar eh, varios países, eh, eh, ser en contacto con gente de, de culturas diferentes. Eh, no, no solo, el aprender una lengua se puede hacer a través de libros en su casa. Jules Verne eh, jamás no ha dejado París, ¿no? Sí. Ha escrito libros sobre todo el, el mundo, mundo, todo el mundo. <laughs> Pero es para comprender, por ejemplo, una cultura como la islandesa, en la cual eh, he tenido un interés... Eh, eh, sobre todo eh, de la cultura medieval, pero poco a poco eh, sobre la cultura eh, de hoy, no es posible simplemente leer textos en, eh, Island hasta en islandés. Hay que venir ahí para entender los catalanes, ¿no? Hay que. Pero eh, los catalanes... Eh, para un israelí son eh, muy parecidos, es decir, las caras son casi las mismas. Yo no sé, quizás la mayoría de los catalanes son judíos o la mayoría de los judíos son catalanes. <risa> <risa> Oiga, ha leído un ensayo de George Steiner sí. en el que dice que no es lo mismo hacer el amor con una mujer en francés o en inglés o Sí, George Steiner ha dicho mucha, muchas cosas. ¿Está de acuerdo? <laughs> Yo lo no sé. No, no, no tengo, no he tenido relaciones con mujeres franceses, francesas para, para poder decir algo, pero claro, claro que en este sentido ninguno no puede acomodarse a una otra cultura. Yo he aprendido lenguas, yo eh, me, me, me hallo muy en casa en países diferentes. Por ejemplo, aquí estoy en casa. Pero tener relaciones íntimas con gente es imposible o muy, muy difícil, o al menos para mí. Por ejemplo, con mujeres americanas he tenido algunas, eh, yo no sé, conversaciones, diría. íntimas, más, sí. más, o más o menos, íntimas. Más personales. Más personales, sí. Y un día una mujer me, me, me ha dicho, con tu lengua británica eh, no puede desarrollarse relaciones eh, eh, calorosas. Es decir, que ya ya la, la selección de, de palabras británicas, porque yo he aprendido el inglés británico, eh, no americano, y por eso ya, ya los sonidos, los sonidos no, no son... Uh, Hay algo que no funciona, no que funciona. no produce calor necesario sí, sí, para... es, es, es demasiado, suena, suena formal. La lengua es informal, <laughs> no personal. Yeah. ¿Cómo cambiar eso? Oh. Hay, hay gente que, pues, que, 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 tiene, que tiene el, eh, la, el talent, talente, ¿Talento? talento. Talento. Para hacerlo. Sí. Termino, profesor. Ah, bueno. yo, yo he olvidado mencionar sí. una lengua muy importante que he aprendido como niño: Esperanto. Sí. la lengua Esperanto. Una lengua inventada que es, era un proyecto de, sí, sí. de planificación sí, cultural, cultural. Global. De, cre, de crear una lengua internacional, no global, para la humanidad. ¿Qué diferencia hay? Global, es decir, que toda la gente hable en Esperanto. Internacional, es decir, que sería solo una lengua para intercambio. intercambio. Y el esperanto como lengua, para mí como niño de 13 años, ha dado una vista increíble, ha, ha, ha abierto puertas y ha facilitado hasta el, el aprendizaje de otras lenguas, de, de lenguas europeas. Uh -huh. uh, termino. Sí. Usted está a punto de cumplir 80 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿no? Sí. Uh, cuando usted nació, el Estado de Israel aún no existía. No, en la imaginación. Existía en la usted, imaginación. Eh, nació más o menos palestino o británico de nacionalidad. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Bueno, ¿cómo ha visto la historia del Estado de Israel? ¿Ha sido, ha sido lo que ustedes soñaban? ¿Está siendo lo que ustedes soñaban? <laughs> yo, no, yo no soñaba nada como niño. Y, y pero, sus, tal vez sus padres, sí. Pero mi padre era muy involucrado en la lucha para la independencia y uh, ha organizado muchas cosas, pero había la sabiduría de crear relaciones con el poder británico al escondido, mm -hmm. una historia no publicada, porque sabemos que los británicos eran contra este proyecto después de... Al inicio eran... Eh, apoyando el proyecto sionista, pero poco a poco se han comprendido que hay problemas con esto y se han opuesto a, a, al proyecto. Pero al escondido había británicos, hasta en Palestina, que han apoyado la, la Undergrounds, como decían. Los movimientos o sea, de los clandestinos. clandestinos. Los movimientos clandestinos. Mi padre era muy involucrado en esto. Eh, mi familia, de mi madre, de la, de la, de la um, parte de mi madre, era venido en eh, los tiempos otomanos, otomanes. Eh, es decir, que mi bisabuelo, emigrado en, en Jaffa y Tel Aviv. Y eh, todos estos, eh, toda la familia era totalmente eh, laica, totalmente laica. No era ningún, ningunos rasgos eh, religiosos en, en mi familia. Y todo este proyecto era muy laico y... Yo diría en oposición a la historia judía de, de la diáspora, la imaginación del movimiento era eliminar el carácter judío de los judíos y, y establecer o reconstruir una identidad casi antigua, pero decir la verdad, moderna europea. Y en 1948 había ya una nación, un grupo no grande, de menos que un millón de personas en la Palestina británica, que ha tenido el éxito de organizarse más mejor que los pobres árabes y eh, tener éxito en, 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 en la guerra. Uh -huh. en la guerra que, que comenzó como guerra civil entre árabes y judíos en Palestina y se ha desarrollado en una guerra entre los estados árabes e Israel. Y uh -huh. la ideología era de este movimiento, de acumular todos los judíos de todo el mundo que vengan a vivir en, aquí. El, a vivir en Israel porque era... Por su, eh, al menos como declaración, eh, un, un sueño, una idea, la ideología. Pero no se han dado cuenta de que los que venían no tenían ningún interés en este proyecto de cambio de identidad, de cambio de cultura. Eran simplemente, venían de comunidades judías que querían simplemente mantener sus culturas. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? Es decir, venían con una, la mayoría, al menos de los países, de, sobre todo de los países árabes, con un, eh, un, eh, eh, tradiciones religiosas eh, muy, muy fuertes, eh, con. Eh, actitudes muy diferentes de, los act de las actitudes modernas, etc. Y por naividad la nación israelí en 48 era totalmente convencida de que estos inmigrantes van a cambiarse poco a poco, si no en primera generación, en segunda o ter tercera generación. Pero uh -huh. todo esto... Todo esto no iría como, como, uh -huh. como han creído y él eh, eh, podría decir que hoy en día estamos en lucha cultural en nuestro país entre los grupos que querían mantener las ideas laicas modernas de los fundadores del Estado y uh, una gran mayoría de gente que simplemente quiere mantener sus tradiciones uh, judías. Mm, y, uh, es decir, que para, para decirlo en unas palabras poco agresivas, <laughs> diría que hay una lucha entre israelíes y judíos entendido no porque los árabes también, también son divididos en la, misma manera, en la misma manera hay muchos árabes que, que, que quieren luchar con nosotros contra la, el desarrollo de, de este nacionalismo de la derecha israelí que es una combinación de religión muy fundamentalista. Es decir, usted se siente más judío que israelí. No, yo más israelí que más judío. Ir, más israelí que judío. Sí, claro, claro. Más del Estado. Por de la ejemplo, hay, hay una, una un paradojo, paradoja, paradoja. paradoja en este Estado que se llama Israel en mi pasaporte. Se escribe nacionalidad israelí que no reconoce la nación israelí. No reconoce que existe una nación israelí. En el Ministerio de Asuntos eh, eh, Interiores del Estado hay una lista de 135 naciones. Hay naciones, o, o chechenos, eh, georgios, eh, yo no sé. Eh, hasta arameos, arameos, hay una nación aramea en la Galilea, hay un grupo que querría ser definida con, Pero yo he al ministerio de requerido al ministerio de registrarme como israelí. No. ¿Qué le han dicho? Como judío. como Yo obligatoriamente soy registrado como judío. Mm -hmm. Termino. Si su bisabuelo en vez de ir a Haifa o Tel Aviv hubiese ido a Berlín o a París, posiblemente ahora no estaríamos hablando con usted. No, no. no. Es terrible, ¿no? <laughs> pero. Eh, por un lado, por un lado hay que ir a través este eslabón de nacionalismo y nacionalidad, pero ¿Debemos quedar en este eslabón a lo largo de la historia? Yo creo que no. ¿Y cuál es el siguiente eslabón? Postnacionalismo. Un, una, una, unas organizaciones eh, que, que no son restringidas por la idea de nación. Pues tengo Porque, una mala noticia por, por, para usted. Por, por mí, yo tengo amigos en todo el mundo que son más que, que, que entendemos eh, en. En, en, en el uno o el otro, más que mis vecinos sí. en, 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 mi, en, 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 en mi ciudad. Yeah. ¿No? Pues tengo una mala noticia por usted. Uh, uh, hace dos días Donald Trump dijo en un meeting: sí. I am a nationalist. <laughs> yes, yes, yeah. Sí, sí, bueno. Donald Trump con el Trumpismo crea Nacionalistas. un mundo diferente que sería más y más difícil seguir. Sí, bueno. Pues hablamos otro día, si le parece, de este otro mundo, o no. ¿Eh? Gracias ah, hallamos, por venir. Hallamos una isla. ¿Eh? <laughs> Profesor uh, Itamar y Sojar, Eben, Eben. Eben, Eben. Sohar, Eben disculpe. Gracias por habernos acompañado. Gracias por eh, la paciencia de escuchar todo lo que. Ustedes decir no alguna cosa en catalán, ¿no? ¿Alguna parábola C en catalán? Catalán, sí. 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 ¿Hay alguna palabra que le guste del catalán? Eh, en català, eh, davany, davany. davant, davant. Davant. Davant, sí, davant. Sí, doncs... En, en català hi ha expressions que no existen en espanyol. Per exemple, en espanyol és es molt difícil eh, describir descriure situació de canvi, llegar a ser. Sí, esdevenir. Sí. Esdevenir. To sí. become. Sí, sí, como en francés. Es devenido. Es sí. Y uh, no, es una lengua muy, muy. No me ponga ejemplos en islandés que no le podré seguir. Gracias Islandés por... es una lengua para usted no complicada. ¿De verdad? Sí, porque con poco, poca imaginación es <laughs> muy parecida al inglés. Ajá. Vamos a intentarlo. Sí, sí. Vamos a intentarlo. Sí, gracias, sí, sí. sí profesor. Sí, gracias a usted. A usted también gracias por habernos visto. Yo no uh... sé que el controlador... El controlador dirá alguna Dic. cosa. Di, es que ya un controlador aquí lo estudie, pero no le doy más importancia. Él me mira con... Yo no sé... Con... No, le mira bien, no hay problema. Fins una próxima ocasión. Gracias por habernos visto. <laughs>